Sí, cuando son las 8:30 de la mañana, volados que hablan, se atrevió. Esta vez estamos en un evento de Red Bull, pero no para cantar, sino que para jugar al balón. Y ya están los equipos, ya está el mío. Vamos entrando, vamos a presentar a mi equipo. Venimos rosado, estilo Palermo, Italia. Tenemos ahí al máximo, Elías Figueroa. Y ahí tenemos a Pailita. Sí, con el director técnico Atenea Bielsa. La hinchada popular. Y Don Richard, ¿el Richard es su nombre o si no? No, es mi nombre, hermano. ¿Es el Capi? El Capi, bueno, el corriado número uno. Mira, si ya tiene ahí ya marcado. Ya. Voy a poner 5, porque es 5 en neta. ¡Oh! Ahí está el capitán número 2. Este, vamos a contar algo. Este es bueno. Es bueno. Pero mira, muestra el brazo. Este cree que va a pasar peor. Ya, pero todos saben ahí. Estamos con el auspicio. Nadie sabe lo que pasará. Los ganadores se van a Qatar. Nosotros vamos a Qatar. Así que, tú sabes, esto es Volados que Hablar, edición Neymar Fight. Directo de Red. Ya sé que le va a poner. Y es el video entrando a la cancha. El Beto. El cambio. Todos los protocolos, total. Estamos aquí con la gente de Red Bull. Así que vamos a transmitir el primer partido a los chicos. Esta vez, por asegurar, decidimos que jueguen los 5 primeros cracks. Y después ahí yo a lo mejor entro el segundo. Por mí no entraría, pero vamos a ver ahí qué pasa. Vamos a ver a la máscara. Esto va a tirar. Va a arrancar. Ay, vamos a jugar con Neymar en el otro equipo. Ahí es falta. Buena. Ver volados que hablan. Llegó al exterior y va a sacar el mago Jiménez, buscando. Se agarra la que no tiene. Le pega el mago. Tocó y es penal. No la cobra, señores. Tiene MTS para que la toque 5. Dale, le grita, pensando que lo va a asustar, pero no sabe que ellos vienen de un barrio donde el susto no existe. Así que tiene el número 4. Viene Elías Figueroa, la figura del encuentro. ¡Atrás! ¡Ayúdalo, Eva! Ya va. Anda, buena. Con más raja que un elefante sentado jugando bolitas, viene el barrio. Si esto la toca, y es penal. Va saliendo ahí. Cuando tiene Neymar, le va a pegar. ¡Uy! No quiere entrar. Es como la pichula de un ciego. No quiere entrar. ¡Concha su madre! No toca nada y se viene Neymar, pero saca. Uy, cómo sonó eso. Sonó. Me huele a Sotero del Río. ¡Le pegó! ¡Se la perdió! Estaba más solo que el diablo en el infierno. Y se la fue a Juanito. Y esto sigue 0-0 en el Neymar. Partido de debut. Equipo del barrio contra los internacionales de Neymar. Y va a sacar el mamahuevo. Si esto no puede tocarla, la tiene Ken Hai que se la toca. Pero qué pase de Vicente Pizarro. Le pega en el aire. Esto no sirve. Esto no pasa. Esto aún sigue. La va a tirar. Si le pira, la piensa. Ahí se piensa por ambos equipos. Esto sigue 0-0. Conchetumare. No pasa nada. Bien, papá, eso es. Ahí mismo, buena, weón, esto gol. Esto termina, lo vi en un sueño. Ah, conchetumare. Bien, es el gol del barrio. Gol de Pailita. Y esto está, se le va uno. Cuando el equipo lo necesitaba, cuando más lo esperaba, aparece Vicente Pizarro sacándola. Uy, y es 1-1. Esto fue el gol. El gol más estúpido que he visto en mi vida. Pero fue gol, entonces esto está igual. No había dado el orden. Bien, Juanito. Dale, bien, Juan. Está parejo esto, Juan, dale. Para que llegue Vicente Pizarro, que se la toca al medio. ¡Oh! Estaba más solo que el Kaiser en España. ¿Qué fue lo que cobró? ¡Penalti! ¿Quién le va a pegar? El director técnico gritando. Esto está de vida o muerte. Si le pega. Le va a pegar. Vasito Isla. Viene Elías Figueroa. Si la piensa Elías. Viene don Elías. Por la esperanza del pueblo, el barrio, toda la comuna está con ustedes, muchachos. Sí, la gente de la Nocedal, el volcán 1, el volcán 2, el volcán 3, el volcán 4. ¡No! La desperdicia. Pero tengo la opción de que pueda haber otra opción. Ahí viene Neymar que se la toca para que aparezca Mama Huevo.
vuelan los palos. Y viene de nuevo Elías Figueroa para que se la toca. Pailita, Pailita que es el número 2. Pailita que la cambia para que llegara Richard. Richard Textex que la sale. Esto sigue ahí y el director técnico está más. No le veía esa cara desde que estaba en el ginecólogo. Y viene, señores, para que vaya a salir. Dios mío. Esto está terrible, le va a pegar Richard, ¡golazo! ¡Gol! ¡Solo! Está solo, está solo. Señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cobra? Y termina. ¡Muy bien! ¿Termina el partido? Sí. Terminó el partido con victoria 2-1. Dígale, por favor, algo a la cámara, chicos. Algo a la cámara, chicos. Bien, bien, Vicente Pizarro, bien, cabrón, lo dieron todo, de verdad. Lo dieron todo. Muy bien, cabrón, muy bien. Si pudiera pegarle un helado, se los pegaría. Muy bien. Pega, pega. Bien, maricón. Fuerza, fuerza, Nacho, bien. Bota, bota. ¡Ve, Carlocho! ¡Profe, Tarquita, pegado todo el rato! ¡Arqueta, pálvitro! ¡Todo! ¡Bien, Nacho! ¡No! Buena, tenés ese nivel tuyo. Vicente Pizarro, Pailita. ¡Bien, bien! Buena, papi, dale nomás, dale nomás. Ahí está. Y también nos voy a apoyar con las dos manos y me apoyo con las dos manos. Dale, bien, bien, al arco directo, weón. Conchito mal. Bien, 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 papá, bien, bien, bien. Hay un jugador de nosotros que tiene una técnica que ni un otro jugador tiene. Como el loco gorreado, le pegan y con los callos no toca el suelo, entonces nunca, pero nunca va a ser. No. ¿Cómo están los cabros? Cuarto de final ya. Bien, hermano, contento. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido, hermanito? No, ni tan difícil, hermano, igual fue un poco fácil, pero hay que seguir así, ¿no? Con harta fe. ¿Han jugado con rivales más difíciles? Sí. Sí, primeros dos partidos estuvieron brígidos. Oye, ¿qué fue el goleador del partido del último? El Carloncho, ¿no? ¿Cuál? Oye, ¿verdad que llegó un nuevo refuerzo? Sí. ¿Maluma Baby? ¡Maluma Baby! El compadre Maluma dice que tiene 4 leyes y no le veo ninguna. Y Vicente Pizarro, ¿chantó, anotó? No, golazo, anotó. Hace un golazo, ahí quedó grabado. Sí, está grabado, donde están las historias como el que me perdí yo, ¿no? Oye, ahí está mi compadre, lo conoce, Luciano Arriagada, pero este es de la U. ¿Sí o no? ¿Se sacó la foto con Rivarola o no? Ahí está la fotito. Subida. Sí, ¿qué te dijo el Diego? Nada. Ah, que me pusiera bueno, ¿no? Sí, bueno, compadre, que estaba echándole a la niña ahí a las gradas, ya, mi compadre, ya estaba ahí con mi compadre, quería uno pegarle al Karen Neymar, que ahí, justo ahí viene, pues, el Mbappé con rastas. Así que vamos a dar una vuelta aquí, vamos a cachar cómo está el movimiento. Red Bull. Y yo, la banca, yo soy bien aguatero, ahí traje las cositas para que mis niños estén inspirados, alta vitamina ahí. Chanchito, y la directora técnica, ¿algo que decir a Atenea Bielsa? Todo bien. ¿Qué sacaría aparte de mí en el equipo? Nada más. ¡Chanchito, weón! ¡Puta la weá, weón! Para la otra, weón, parten un pan y me meten adentro, así de queso. Así que vamos a seguir por aquí. Ahí estaban los chicos con la polera de Ronaldo, Francia 98. Ahí teníamos al Torta Opaso. Y aquí está el Máximo Buenanote, el que está haciendo todo esto posible. ¿Qué le ha parecido? ¿Cuántas peleas? Menos que en eventos anteriores.
Menos, todo muy sano la gente. Sí, está sanito hoy día, ¿sí o no? Está bueno el Venezuela Fallo, ¿no? No lo dice porque creo que el 80% de jugadores son todos de Venezuela. Así que nada, no han hecho mamar huevo todas las huevas, pero estamos ahí felices. Y nada, pues ya estamos en cuarto de final. Se puede ver ahí la amiga cantando el himno nacional. Yo 5 minutos y me perdí un gol, weón. Pero soy buen aguatero, buen compañero. Si los fui a comprar chanchitos. ¿Lo pueden ver en la Lola? Sí, bueno, los fui a comprar chanchitos, vitamina C a los cabros. Incluso, weón, abrieron un pan y me metieron adentro como queso así de Lola. Así de malo, weón. Dicen el diablo. No, bro. Pero hay que ver nomás, pues si cualquier weón, esto es como la política, weones ganan, después yo me subo al poncho, no hay al carro la victoria nomás, no queda otro más, ¿no? Al Antonio Kast. Así que ahí seguimos, ver, vamos a hacer un paneo, podemos ver Leo Valencia, todos los chicos aquí, todos están pero motivadísimos, toda la gente, vamos a seguir al fenómeno, fenomenal, fenomenal. Esto, ups, se viene ahí el profe. Saludando a todos los chicos. Buena, buena, buena. Ahí está el partido. Esto sigue, esto sigue. Uy, 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 uy. Uy, se lució Arturo Plachacón ahí. Saludos al árbitro. ¿Cómo está el árbitro? Golazo, grabadísimo ahí. El hombre de los milagros, el que hace todo lo que los videos de Red Bull parezcan de Estados Unidos. Red Bull Suecia. ¡Ah! Oye, y está la foto del gol que me perdí, ¿no? Oye, no le saqué foto al pelado que la cámara va a brillar mucho. Mira, 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 mira. ¡Eh, pisó! Pero cayó en la trampa, esa es la trampa máxima. ¿Sí o no? La vamos a probar, esa era pegar. Un saludo, mi compadre. Bueno, y salió. Acá, hermanito. Sí, no, allá están las pistas. Y le va a pegar Arturo Prat Chacón. Le va a pegar Arturo Prat. ¿Será, será, no será gol? Se ve fácil, pero es difícil. Le pega Arturo Prat. Gol, 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 gol. Al abordaje, muchachos. Y nos vamos a ir ahí. Vemos a la verde amarela, brasileira. Oye, puro Ronaldo. Buena, cabrón. Manito, oye, esto es para pa un capítulo de internet, lo ve mucha gente, hermano, se cuse. Nah, así que oye, ¿pasaron o no? ¿Pasaron a la...? Sí, hermano, yo no soy Rambo, yo vine acá a jugar, vine equipado, pero yo soy cambio del cambio. Así que, hermano, yo no tropiezo, incluso abrieron un par y me metieron en el medio porque soy el caso. No, pero ahí vamos a hacer, me perdí un gol solo adelante. Sí, pero es que sé que, hermano, yo no estoy en mi ritmo, man. Yo soy, ¿sabes? Estoy como en el nivel uno más abajo, así, esto el nivel ya brigio, futsal y guapo, ¿no? Para un rapero normal, ¿no? Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Yo tengo la técnica del Valerrot, ¿no? Me aseguré ya. Así están ahí. El rosado, ¿no? Sí, con los mejores, sí, porque los contactos de Facebook. Ah, sí que hay que esperarnos. Ojalá no toparnos con la verde amarela. Con los Ronaldos retirados. Así que, hermanito, un abrazo ahí. Saludos, vale, hermano, para los volados, vale, que hablan. Vale, un abrazo, cabrón. Uy, los cabros de la Universidad de Chile. Buena, buena, papi. No, hermano, sí. Tengo puro amigos del Fuya, así que, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido el campeonato? Bien, han ganado todos los partidos los cabros. Si yo soy cambio, el cambio. Sí, yo no. Ni he jugado de la Vincoya. Bueno, hermanito, mando un saludo ahí para todos los volados que hablan. Llevarte los amigos de la U ahí. Cualquier momento nomás saquen las cuchillas, sáquenme todos los tatuajes que tengo el cholo. De verdad. ¡Oh! Ya, mi compadre, lo vamos sacando ahí. Ahí va. Sí, bueno. Ah, las tengo hace cualquier rato, weón. Me salieron buenas las weón. Corren más rápido. Sí, pero no vienen con goles, weón. Me perdí un gol solo, weón. Y lo hacía, lo subieron a la página de Redo. Allá, Cristo Federil, todo así. ¿Y quién es el cambio acá? Sí. Oye, ¿y ya pasaron a la final ya o no? Pasamos a los cuartos. Bueno, han ganado todos los partidos. Ah, entonces está brigio porque están los Ronaldo retirados, están ustedes, están mis amigos. Sí, o sea, no, yo aquí ni juego, si yo vine aquí a Guatero, les fui a comprar su juguito, sus pancitos. Sí, o sea, está justo cuando iba a salir como el partido, yo fui al super, así, entonces llegué y los güeyes ganaron, así que no, hermanito. Póngale nomás, pues, ojalá no toparnos juntos, porque puta, weón, sería una pena que nos ganaran, fue. En alguna weá que nos ganen. ¡Ah! No, me voy al toque, no,
antes que me pegue la otra. Te voy a colocar la buscadora. Más vergüenza todavía, van a probar. Oiga, Rey. Dígame, por qué. Después, bueno, yo sí estoy animando acá. ¿Ya? Después quería hablar contigo, porque yo soy comunicador, comediante, inventando weas más. ¿Ya? Que hago un matinal en Twitch para ver después si te puedo pasar mi tarjeta y compartimos redes sociales para ver si un día podía estar invitado. Digital, claramente. Sí, pues, hermano, no, el presencial igual se puede lograr. Ah, la raja, pues. Y me contaron, puta, yo no cachaba, pero caché que hacía un. Tenís YouTube y todo eso. Sí, pues, incluso ahí estaba ahí, para los volados que hablan. Los volados que hablan, ¿no? Sí, se puede estar cachando. Ricardo Arjona, así. Así que no. Así ya, pues después hablamos por Rey, para que papi, después no diga, no, está arreglado. Yo me pelo así, pues. ¡Ay, ay, ay! Así que ya lo sabe la tía, todo esto. Está todo pasando ahí, buenas noches. Así que no sé si está viendo el computador o se está pegando un saque. Pero eso es un paneo. Ahí vamos a hablar a los chicos de River Plate aquí. Bueno, los cabros de River, los millonarios. ¿Cómo están los millos? ¿Los borrachos del tablón o no? No, los osanos, los osanos. ¿Es el borracho el tablón, no? Ah, oye. Ese equipo allá, es allá. El PSG Venezuela. ¿Cómo están? Oye, ¿y cómo les fue ahora? ¿Pasaron? Estamos esperando el mejor segundo. Están esperando el mejor segundo. O sea, pero todavía tienen opción, ¿no? Sí, porque ganamos uno y perdimos. Ah, bueno, yo sé, aquí hice el cambio del cambio del cambio. Así, ahí. Una historia por ahí. Me perdí el gol solo, weón. Pero es que sabéis que uno ve como que veía el arco chico, pero ahí la cancha es grande, la weón. No, así así que hice la vieja técnica, como cuando iba a empezar el partido. Mejores pelotas. Sí. Ah, mira, ahí le vi, compadre. Mejores balones, por favor. ¿Cachai? Podrías colocar las tuyas. Oye, y los árbitros igual, no, ¿sí o no? No, sí, no, sí, ahí no. Hermano, yo no llevaba ni a empezar el partido, me pisaron como 10 veces así los culiados y le tuve que meter el dedo en el hoyo a los jóvenes. No, pues. Si incluso hice la técnica cuando iba a empezar el partido, yo fui al súper. No, si te fui al súper, arranqué, llegué y los cabros ya habían ganado, así que. Esa es la técnica ahí. Buena, David Beckham, todos los chicos ahí, buena. Rakitic, todos los chicos, hermanito. Así que nada, pues, cabros, ojalá. No pasen para que no se enfrenten a mi equipo. ¡No! ¡Todo el éxito! Anuel AAA. Anuel AAA. Sí, pues ahí tienen que agregarme, ¿no? Arroba Nelson Mauri. Así que ya sabes, manito, la bolera más hermosa que se va a ver. Acá, cabrón. ¿Qué es? Ya, nosotros nos quedamos afuera. ¿Por qué? Porque están jugando los cuartos de final. Y yo soy malo, para que vamos a empezar. Y mi amigo tiene que cuidar su pierna. Pero tenemos a uno que llegó, Maluma, baby. ¿Cuánto promete Maluma? Somos felices, ¿cómo? Somos felices con cuatro goles. Somos felices con Maluma, toda la fe, Maluma. Dale, vale, 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 no, Maluma, dale, vamos a transmitir. Y se viene, Pirinoli. Bueno, papi, ¿cómo estás, Rey? ¿Tanto tiempo? Sí, ¿por qué no estás jugando? Porque soy banca de la banca. Yo como uno marketing, yo vine aquí para la foto final, ¿no? Nadie cree que soy banca de la banca, güey. Soy una buena persona, eso. Bueno, y va a empezar, y va a pitar el barrio contra los Ronaldos. ¿Y quién va a pitar? ¿Va a arbitrar? ¿Cómo se llama el humorista ese, güey? De pinta como del Álvaro Sala. Va a arbitrar Álvaro Salas. Esto se viene. ¡Vamos, chicos! Pisa Cicinho. La aguanta Cicinho. ¡Ey! Y eso fue falta. Falta de Vicente Pizarro. Va saliendo Cicinho. Cuidando el arco. Señores, por favor, buscando. ¡Cuidado con pisar el área! Dale. Bien. No, lo pisó. Dale. ¡Presiónalo, maricón! ¡Sale! ¡Uy! Oh, entró con todo el 8. Le va a pegar Casimiro. No lo ha tocado. No lo tocó. Bien. Probando nomás. Va saliendo Cafu. Esa es la técnica milenaria. Y es gol de parte de los. Del 8. Tiene que salir uno. ¿Quién salió? Salieron ya. Y le pega. Dios mío, esto no puede ser posible. La tiene Casimiro. Casimiro que la pisa de nuevo para que la agarre. Pero llega primero Richard. Le pega, le devuelve. Se le pega. Bien pegado. Y sigue Richard. Bien, buscando. Vamos, señores. Cicinho se la toca. ¡Pacho! Dale. Rápido. Bien papito. Dale nomás. Vamos, Juanito, weón, vamos. Ahí te salió buena la del Colo.
Vale, manito. Qué bueno, ¿no? Vale, mi bochito. Si tenemos que dedicarnos a eso, ¿no? Para la pelota. Eso, eso, ahí está, Juanito. La pisa, Juanito. Se le llega, Juanito. ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, qué peligroso, qué peligroso! ¡Oh, lo dejaron solemne! Algún penalito ahí le va a pegar. ¡Uy, uy, uy! Y viene de nuevo Juanito. Dale, Juanito, que te tengo fe. Y dale, Juanito, que no la pierda, que no la pierda, que no la busca. ¡Dale a correr! ¡Dale! ¡Oh, conchetumare, weón! ¡Era golazo! Iba sacando mal, Luma le pegó. No quiere entrar. No quiere entrar. Están ahí, cabros, vamos. Bien, Juanito. Ah, coche tu madre. Ah, oh, se perdió ahí, weón. Coche tu madre, weón. Tiene que sacar uno, tiene que sacar uno. Y se ha perdido, señores. Ha ganado. Muy bien jugado por los amigos. Bien, papito, bien jugado, papá. Visitamos al equipo. Bien, papi, bien jugado, bien ganado. Póngale bueno ahí con lo que sigue. Bien, bien, papá. Bien, bien, bien. Bien, hermanito, bien, bien. Oh, la tuvimos todo el partido. Bien, weón, bien. Bien, papá, bien jugado, weón. Fueron cuatro y parecieron que eran dos más, weón. Bien jugado, cabrón, weón. Y la esperanza y el sueño. Pero está bien, ¿por qué? Porque cuando un equipo pierde, se le da toda la energía para que el otro pueda ganar. Los chicos jugaron muy bien, jugaron hermoso hoy día. Simplemente el rival ha sido un poco mejor, superior. Pero nos vamos con la frente en alto. Y le pega Díaz de Tenea y hizo el gol. Hizo lo que no hizo Cristo Febril. Pero de más lejos, pues eso es trampa, pues. Es de más lejos, mira, de acá. Son 12 pasos, ¿sí o no? Son 12 pasos bien dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Justo de acá. Eso. Tiene que pegarle con el borde interno. Así, así. Le va a pegar a Atenea con fierros en las piernas. Le pega a Atenea. Es buen DJ. Está cobrada, está cobrada, está cobrada, señores. Le pusieron ahí una patada CR7. O sea, Felipe Flores, por mejor dicho. Y la verdad, el número 4. Está la semifinal. Illuminatis versus los del 8, quienes fueron los que lo eliminaron a mis chicos. Les bajaron el ánimo, pero mis chicos pasan jugando fútbol y las penas del fútbol se pasan con fútbol. La tira el número 4 para que venga CR7. CR7 le va a pegar. Le pega, señores, buscando, sigue buscando para Jesús, para que le tenga el número 3. Genino Bunambucano, se van para la orilla, la araña del rincón, no se afirme, que no la toque, saque si quiere ganar, saque si quiere ganar, como diría el negro Piñera abajo, dice. Siguen con 3 los brasileiraos, los que se mandaron la cagada más grande del mundo. Dale, seguimos en la segunda semifinal. Estamos en la búsqueda del finalista de los representantes nacionales. Ya está clasificado a la gran final el equipo de Real Samesta. Se juega la segunda semifinal. Estamos buscando al representante nacional que viajará a Qatar con todos los gastos pagados a representar en el Deporte Rey, en este Neymar Juniors 5 a Chile. Seguimos en la gran final, señores. Penal. No sé lo que están cobrando. Oye, ¿te cambia la voz cuando agarras el micro? Está bien, está bien, está bien. Sí, y cuando me fumo uno también. ¡Ah! ¡No son topos! De hecho, tengo un armadito. Eso. Dale, tranquilo, cuando termine, cuando termine. Puede ser, puede ser. Y es gol, 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 gol. Ya quedan con 2. Los Illuminati siguen manteniendo los 5. Están a un paso de la final. Y si no me equivoco, ellos son los que van a llegar a la final. Y va a sacar Casimiro. Casimiro no se rinde. Sigue Casimiro. Avanza Casimiro. Y la patadita que le pone ahí, la amarillita, la rojita, la está pidiendo. Afirma Matías Rodríguez. Se la toca de nuevo para que llegara. Pero qué conexión. No, esto solo sos un crack. ¡Sos un crack! ¡Golazo! ¡Gol! Si se van, se van con la frente en alto. Porque ese jugador que acabamos de ver, ese jugador que acabamos de ver, es de los que valen la pena. Para ti. Bueno, si ya perdimos ya. Muchas gracias. Qué cansado después de jugar 4 partidos. Y ganaron. Hoy
Oye, DJ, ¡ey! Tío, eso no le gusta. Así que nada, pues vamos a arrimar un par de pipas y más que gane el mejor. Y esto suena más o menos así, ¿ya? Si lo agarramos para el huevo, no, no se lo hacen, ¿ya? Así que, hermano, ahí calentando, como tienes que estar ahí, dale, tocando, suena ese beat, suéltalo, DJ Máscara. Esto viene con mucho amor para ustedes. Oh, sí, siente el ritmo. Dios mío, no te puedo creer. CR7, improvisa con CR7, que es de los mejores. Pero me tomo una cerveza, Felipe Flores. Yo también así con el trabajo. Ahorita mi amigo sabe que estamos en la calle. No sé si está gritando, está haciéndome un pato yañe. Ahorita también mi amigo sabe que esto es verdad. Yo sabía que jugaba fútbol a Arturo Cal. Ahorita también está mi amigo, este sigue al maldaco. Este pega Arturo Cal, que hacemos el abordaje, muchacho. Así que saludo a los cabros del barrio, hermano, los quiero caleta, jugaron extraordinario, de verdad que son el mejor equipo, pero les doy un consejo, nunca más coloquen al Juanito. También lo quiero con ley, saludo a mi compadre que viene de River Plate. Ahora quiero escuchar un fuerte ruido, guacho, por el fútbol chileno. Así que también saludo a todos los de Venezuela, bienvenido a Chile, donde preparan las cazuelas. Así que párame el beat, párame el beat, párame el beat, porque soy CR7 y vamos a terminar así. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Muy bien, Juanito. Fuerte el aplauso.